hoy es Sábado de Gloria, día 11 de abril del 2020. Alguien me había pedido, o había preguntado más que nada, que dónde, que si era cierto que aquí en los Olímpicos traían en la parte frontal la llanta de refacción. Si la traen en la parte frontal, aquí donde van las defensas, trae dos tornillos frontales, dos tornillos de 3/4, se quita con esta llave. Pero como lo he estado puliendo y ya está floja, se la voy a mostrar para que vean, ¿verdad? Aquí está floja. Aquí ya pueden ver ustedes la parte de la llanta. Ahorita voy a quitar la otra parte. Y también, obviamente, para poder ajustar las luces altas y bajas, tienes que quitar la parte de la defensa. Aquí para esta parte donde voy a señalar, también trae otra, ponle aquí, aquí para adentro. Y aquí abajo, trae otra, no sé si la alcancen a ver. Ahorita la voy a cortar aquí abajo, porque esa la tengo que quitar con una llave también perica, para abrirla. Un ratito nada más, no tanto, porque si no lo vas a cargar nada más quitando la tuerca, ¿no? Parecida. Vamos a ver si la podemos dar aquí o con esta llave. No se va a poder. Voy a tener que traer un dado. Pero igual ustedes lo pueden ver. ¿Viste la parte superior, no? Aquí en la parte superior, la misma llave te va a servir para quitar los tornillos de la otra parte de la defensa. Ya quité el inferior, pero es la misma operación. Ahora sí, aquí pueden ver ustedes dónde va la llanta de refacción. No vais a pensar que ya había dejado esa perica, la utilicé para la llave de abajo. Si lo puedes ver, entonces aquí te vamos a hacer este pequeño video que nos solicitó el amigo Alonso, de allá de Arandas, Alonso Torres Serrano, para todos ustedes. Este es el Olímpico 83 de aquí de nosotros, de la familia Bautista Vargas. Hace rato que no le tomamos una frontal aquí. Se ve feo, ¿no? Parece que está chimuelo, pero bueno, era para este videito. Gracias. Ahora voy en sentido inverso. Le voy a cerrar aquí, ¿va? Yo recomiendo que le den nada más al llegue y que tengan siempre limpio esto, para que, como aquí anda, siempre se llena de tierra y agua y así, agua con olodín, es mejor nomás darle al llegue y tener siempre limpias esto, porque luego se batalla un poquillo, ¿ya? Lo que pasa es que aquí en este caso, la medida de abajo viene diferente con la de arriba. Por eso la de abajo la abrí con una perica, porque tiene diferente medida la tuerca. Aquí ajusta, no es tanto. Si no te empieza a vibrar, se oye, creo. Me platicaron estas
estos tornillos que trae aquí al frente, salidos, por decir así, son iguales a la de las tuercas, los tornillos de las llantas. Entonces lo que hacían era que les llevaban a soldar estos al tornillo original para que tuviera esta vista. Yo creo que sí, porque en realidad los tornillos son como los de la defensa interior, o sea, de la parte interior de las defensas. Es igual. Alguno ingenioso por ahí me gustó cómo se ve. Pues ahora sí que todo lo que se ve bonito, casi todos tendemos nosotros a traerlo, ¿eh? Yo no los aprieto mucho porque no me gusta andar batallando. Le doy un llegue. Pruebe nada más. Siento que es suficiente. Ahí está. Espero que les haya gustado y algunas personas también que pidieron esta información. Ahorita le voy a hacer otro, más para la cinta. Habíamos estado compartiendo con ustedes, en la medida que vamos puliendo el olímpico. Aquí ya vamos a la altura de la segunda ventanilla. Yo pienso que sí se alcanza a verlo pulido, mira. ¿Te das cuenta? Aquí está la tapa del Scirocco, el motor del Scirocco, la tapa del diésel, pero todavía no le damos bien a bien al arrastre. Esta parte ya quedó bien, la ventanilla, digo, la puerta del pasajero, la ventanilla. Aquí estamos, mira. Le puse esta imagen del Ómnibus de Oriente porque era lo que viajábamos muchísimo nosotros. Ese era el emblema original que traía. Mira qué bonita se ve la defensa, aunque, bueno, nosotros no somos expertos en pulir, pero te voy a mostrar así rápidamente lo que pasa, por decir así, en un momento dado, cuando le falta la pulida, mira. Chécala, es la defensa, esta es la del tres estrellas. Pues ahora sí que de a tiro se ve opaco. En la parte de aquí de frontal, donde viene el emblema, esa no hay mucho problema porque es aluminio inoxidable de acabado espejo. Sin embargo, acá que es aluminio, aquí la bigotera que le llaman, sí se ve mucho la diferencia, donde nos falta pulido. Aquí la protección que ponemos aquí en los espejos es para que no te des un topetazo, porque luego te das un tope y ya andas, te acuerdas hasta de no sé quién. ¡Gracias!